días a todos y a todas. Mi nombre es Leandro Borgal, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo del Ministerio de Economía. Es para mí un gran placer estar moderando este panel. Quisiera agradecer en primer lugar a las autoridades de AISA por esta invitación, del Ministerio de Obras Públicas. Creo que es sumamente relevante la organización de este evento para reflexionar sobre un recurso vital para nuestro país como es el agua. Y justamente garantizar el acceso al agua representa un doble desafío para nuestro país. Por un lado, trabajamos para cerrar la brecha de acceso a agua potable y al saneamiento, con particular necesidad en los barrios populares, en las zonas rurales dispersas de nuestro país. Y por otro lado, y en el actual contexto global, signado por la guerra y el cambio climático, ha puesto en jaque la seguridad alimentaria mundial y Argentina va a precisar justamente del recurso hídrico para producir de forma sostenible los alimentos que el mundo necesita. Para cumplir con este doble objetivo, el acceso a fuentes de financiamiento internacional de organismos multilaterales y bilaterales de crédito es central. Y desde la subsecretaría que tengo el placer de encabezar, y en conjunto con todos los ministerios y las provincias de nuestro país, estructuramos, priorizamos y negociamos préstamos que luego se le darán forma a políticas públicas para un desarrollo integral y sostenible en nuestro país. Actualmente, la Argentina tiene una cartera de 37 proyectos activos vinculados al sector de agua y saneamiento, que representan casi 6.000 millones de dólares. Desde el 2020, en donde nuestro gobierno ha comenzado, hemos aprobado 20 programas por más de 1.080 millones de dólares, los cuales están destinados a ampliar y reforzar los servicios de agua y saneamiento, financiar plantas de tratamiento, mejorar la protección ante las inundaciones y mejorar el acceso y la provisión de agua tanto para consumo humano como para fines productivos. Asimismo, estamos trabajando actualmente en la estructuración de nuevos proyectos por más de 1.000 millones de dólares con los diferentes organismos multilaterales y bilaterales de crédito. Para conversar sobre la perspectiva de los organismos internacionales respecto a la temática del agua y cómo ellos acompañan a la Argentina en el logro de los desafíos que el recurso hídrico representa, tenemos también el honor de tener a Henry Moreno, especialista principal de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Henry es magíster en Economía y Políticas Públicas del Instituto Torcuato de Itela y es especialista en evaluación de proyectos e ingeniero civil. Tiene más de 30 años de experiencia en diseño y ejecución de políticas, planes y programas de inversión, regulación y modernización empresarial en servicios de infraestructura. En su actual rol en el BID lidera el desarrollo del sector en la región mediante la aplicación y el desarrollo de instrumentos financieros y no financieros. Y para comenzar, quisiera preguntarle a Henry si nos podés contar acerca de los desafíos que presenta el sector de agua en la región y en Argentina, qué instrumentos son los que promueve el BID para enfrentarlos. Adelante, Henry. Muchas gracias, Leandro. Buenos días a todos. Primero quisiera agradecer a los organizadores del evento por invitarnos a esta importante jornada. Creo que complementa y pone en valor realmente un esfuerzo muy, muy, muy grande que viene liderando la República Argentina en materia de agua y saneamiento y ejemplo en la región de Latinoamérica y el Caribe. Un par de slides, pero quería comentar que fundamentalmente los desafíos que voy a comentar son obviamente de la región de Latinoamérica y el Caribe, pero son muy similares en general, en términos generales, en la República Argentina. Es más, los datos que se ven aquí específicos de niveles de acceso, inversiones, etcétera, son específicos del país. Y los riesgos en materia de agua y saneamiento los hemos clasificado como en tres grandes grupos. Primero, el problema o
los desafíos que enfrentan los países en materia de acceso a los servicios de agua y saneamiento. Los desafíos en este sentido son, digamos, con un impacto social tremendo, más en saneamiento que en agua potable. O sea, la región ha venido avanzando adecuadamente en materia de acceso a agua potable. Casi se cumplieron los objetivos de desarrollo del milenio y el proceso de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible va avanzando bien, aunque todavía hay muchos problemas, sobre todo en materia de eficiencia y calidad de la prestación del servicio. Pero estamos, digamos, en un nivel de estándar de calidad bastante alto aún para comparativamente a nivel global. En materia de saneamiento sí tenemos un rezago enorme en la región de Latinoamérica, y ese rezago tiene un problema desde nuestro punto de vista, y es el de exclusión de la población más vulnerable al servicio de saneamiento, y con uno de los impactos más graves, que es los impactos sobre la salud y también sobre el medio ambiente. Entonces, uno de los grandes desafíos creo que es ese: mejorar los niveles de acceso a servicios seguros de saneamiento en la región. Y en materia de eficiencia en la gestión empresarial, pues también hay una serie de desafíos. Latinoamérica es una de las regiones que presenta los mayores niveles de agua no contabilizada, los mayores niveles de consumo per cápita, y, digamos, serios problemas de sostenibilidad financiera de prestación de los servicios de agua y saneamiento. Esto en general lo que genera es un problema, obviamente, de capacidades para realizar las inversiones y gestionar las inversiones que es necesario realizar, pero también un problema de sostenibilidad a futuro de los servicios que hay que prestar con la infraestructura que es necesario construir. Asociado a esto, hay un tema de focalización de subsidios que todavía no es muy eficiente en la región. Los subsidios están dispersos entre subsidios a la oferta, subsidios a la demanda. Subsidios a la oferta es cuando se subsidia la inversión, subsidios a la demanda cuando se subsidia el servicio de la tarifa que recibe el usuario. Hay sectores donde se justifican más unos que otros, y creo que la región tiene un gran desafío de analizar muy bien la situación particular de cada servicio, los usuarios, los niveles de ingreso, y definir cuál es el mejor esquema de subsidios que se acopla, que se adapta a esas necesidades específicas. Por ejemplo, el servicio de saneamiento es un servicio que tiene una rentabilidad social y ambiental muy grande. Muy seguramente en saneamiento todavía se justifican grandes subsidios a la inversión. En agua potable cada vez es un bien más, más privado, privado desde el punto de vista económico, no estoy hablando de la actividad gerencial de las empresas. Luego viene otro grupo de desafíos que tiene la región, que son los desafíos de seguridad hídrica. Mantener servicios sostenibles de agua y saneamiento en la región implica realizar y afrontar varias acciones en materia con la seguridad hídrica. El primero, obviamente, es enfrentar los problemas de calidad que tienen nuestras cuencas, que obviamente afectan o deben mirarse en el sentido de que afectan las captaciones de agua que abastecen a nuestras poblaciones o descargas de líquidos cloacales que contaminan las fuentes que utilizan nuestros vecinos, ¿no? Las poblaciones que están aguas abajo de esas descargas. Y obviamente, en primer lugar, los problemas de salubridad que para la población. Entonces, ese es el primer grupo de problemas en materia de seguridad hídrica. El segundo es, obviamente, hacer frente a los riesgos de cambio climático que en nuestro sector pues afectan de manera muy impactante, y los hemos visto muy acentuados en los últimos años en varias de las capitales de las principales ciudades de nuestra región. Los temas de sequías y de inundaciones están afectando fuertemente la infraestructura de agua y saneamiento, y obviamente es necesario adaptarnos para lograr prestar los servicios de manera eficiente.
Y por último, los temas de residuos sólidos los involucramos aquí, aunque es un servicio complementario. Hay unos problemas enormes, sobre todo de disposición final de residuos sólidos en nuestra región, que están contaminando fuentes de agua, acuíferos, fuentes superficiales, el suelo obviamente, pero además la gestión de los residuos en las ciudades genera problemas en las cloacas. Entonces, ahí hay otro gran reto para la región. Estos retos, estos desafíos se manifiestan en un tema que es el financiamiento de las inversiones. Las estimaciones que nosotros hemos hecho en el banco indican que se necesitarían unos 27 mil millones de dólares por año en Latinoamérica para lograr los objetivos de universalización que demandan los objetivos de desarrollo sostenible. Habría que sumarle unos 5 mil millones de dólares para lograr la universalización en gestión integrada de residuos sólidos por año, llevamos en 32 mil, y para atacar, digamos, los desafíos de seguridad hídrica, sería necesario invertir unos 300 mil millones de dólares. Eso no los hemos anualizado porque pues no es fácil saber en qué momento los países tienen los recursos suficientes para afrontar este nuevo desafío, pero si uno lo pensara hacer al ritmo que queremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, esto nos duplicaría fundamentalmente las inversiones que hay que hacer en agua y saneamiento. Esto tiene varios desafíos asociados. El desafío de gestión, y es así tuviéramos los recursos, difícilmente la región con los problemas de desempeño de las empresas, de políticas claras, prioridades, diseños de proyectos disponibles, sería muy difícil ejecutar. Eso por un lado. Y segundo, el de conseguir los recursos para el financiamiento de estas grandes inversiones, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente en términos de los desafíos. El banco, digamos, tiene un marco sectorial para apoyar a los países a resolver estos desafíos, que fundamentalmente acompaña a atacar cuatro ejes de trabajo. El primero es el acceso, y es generar programas, políticas y planes para resolver los problemas de acceso de las poblaciones más vulnerables. O sea, nada sacamos con construir plantas de tratamiento de aguas residuales, redes colectoras de líquidos cloacales y redes de agua potable, si no priorizamos realmente a la población. Y suena paradójico, uno dice, si invierto, ¿estoy atendiendo a los pobres? Pues no es así en la realidad. Miren los planes de inversión de las ciudades que atienden los municipios de los que ustedes viven, y van a ver que en muchos casos llegar a los pobres nos va a tomar 20 o 30 años. Así está en los planes maestros de las principales empresas de agua y saneamiento de la región. Y esta gente va a durar 20 o 30 años sin acceso a los servicios de agua y saneamiento. Entonces, realmente hay que hacer un cambio estructural, y creo que Argentina ha sido pionera en ese sentido de priorizar las inversiones en las poblaciones más rezagadas. Y lo ve uno ahorita más adelante en la próxima lámina, que prometo es la última, se ve cómo el país ha realmente focalizado en los sitios donde existe más población vulnerable. Bueno, el segundo es el tema de, obviamente, de seguridad hídrica que les comentaba, para atacar los problemas de disponibilidad de agua, de calidad del agua, y obviamente que no contaminemos los municipios aguas abajo de donde hacemos las descargas. Y los otros dos son un ambiente que es necesario generar para que los dos objetivos estos se cumplan, ¿no? Es un marco de gobernanza que fundamentalmente es de asignación de recursos. Si no asignamos recursos o del Estado o de tarifas, no se va a resolver el problema. O sea, conseguir estos 27 mil millones de dólares por año, la única fuente real de financiamiento de eso es la tarifa o el Estado. Podemos conseguir recursos de préstamo, diferir obviamente el pago de ese costo, pero la fuente real solo es tarifas o subsidios. Y el banco ahí no tiene ninguna preferencia. En realidad lo que hay que hacer es las inversiones para que la gente tenga acceso a los servicios. Y el otro es el tema de gestión de los servicios. Hay que fortalecer a los operadores, asegurar que tengamos los proyectos de preinversión para que cuando consigamos los recursos de financiamiento, pues podemos ejecutar las obras,
etcétera, etcétera. Y también para que obviamente estas empresas tengan la capacidad y el personal necesario para operar esa infraestructura que vamos a realizar. Pero esto en general nosotros lo ejemplificamos en este sentido. Hay que hacer un cambio de enfoque, hay que prestar servicios o preocuparnos por prestar buenos servicios, darle a la gente la solución que necesita, no darle la infraestructura que nosotros creamos que se necesita. Y ese es un cambio de enfoque grande, pasar de ser ingenieros, yo soy ingeniero y lo puedo decir, a ser más ambientalistas, sociales, financieros, economistas, etc. Eso por un lado. Bueno, y en términos de específicos de apoyo al país, el banco en este momento tiene una cartera de proyectos entre en ejecución, en proceso de aprobación este año y parte de líneas de crédito que son como una línea de financiamiento de largo plazo que ha canalizado el Banco Argentino en agua y saneamiento, unos 4.500 millones de dólares. Eso representa casi la tercera parte de todas las operaciones que el banco tiene en Argentina, en todos los sectores, transporte, salud, educación, etcétera, carreteras, rutas, pues, lo cual indica la prioridad que el banco le da al sector en el acompañamiento al gobierno en esta prioridad que ellos han definido. Y en términos generales, bueno, el banco en agua más o menos es el 10-15% de todo lo que invierte el banco en los países, más o menos esa proporción se va para agua y saneamiento. En Argentina tenemos 10 proyectos en ejecución, unos 2.2 millones de dólares, recursos disponibles en 5 líneas de crédito que están aprobadas por 1.700 millones de dólares y préstamos por 500 millones de dólares en 4 operaciones de préstamo que estamos preparando este año, de las cuales ya se aprobaron 3. Hay una en la última que es un préstamo para AESA que va la próxima semana ya al directorio y con eso concluimos este año. Ya estamos empezando a trabajar las operaciones del próximo año. Y están enfocadas a lo que mencionaba antes, están enfocadas a disminuir las desigualdades en acceso que hay en Argentina, porque las operaciones están concentradas en el norte grande argentino y en el conurbano bonaerense. En ese sentido, digamos, le damos prioridad, acompañamos la prioridad que le ha dado el gobierno a ese tema. Y segundo, una línea que se ha venido desarrollando en los últimos años de apoyo a la seguridad hídrica con programas de drenaje y control de inundaciones en la provincia de Buenos Aires y una nueva operación que aprobamos este año, que ya estamos preparando su segundo tramo para el año entrante, que es un programa de seguridad hídrica con enfoque multipropósito, con la generación de proyectos con enfoque nexo de uso, aprovechamiento del agua para riego, generación de energía y consumo humano en las cuentas con problemas de estrés hídrico en el país. Es muy interesante, eso nos va a permitir también acompañar el desarrollo de planes de gestión de cuencas en cuencas compartidas con otros países, en el Pilcomayo, en el Bermejo, en el río Paraná, etc. Y otras líneas de préstamo orientadas a municipios menores que tienen unas deficiencias también muy grandes, y esto a nivel regional, ya no concentrado por regiones como decía antes, pero obviamente en estas zonas es donde más se golpean, el norte grande y el conurbano bonaerense. Y bueno, una línea de crédito también para todo el desarrollo de la gestión integrada de los residuos sólidos. También otro de los elementos que fue surgiendo es el tema de los riesgos climáticos, ¿no? En el sector, y quisiera preguntarte cuáles son los elementos que consideras clave para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. Gracias, Leandro. Sí, yo creo que el tema de cambio climático y los riesgos climáticos, pues, en el sector, los que trabajamos en el sector de agua y saneamiento, los vemos de manera muy palpable y cada vez los sentimos
de una manera pues, más impactante, ¿no? Y yo creo que esto pasa de todas formas, no obstante eso que dije, el enfrentar e incorporar la visión de eso como un riesgo pasa primero por reconocerlo y reconocerlo en términos de aceptar que realmente nos impacta, y es difícil no aceptarlo cuando nuestro insumo principal de nuestra actividad es el agua, ¿no? Y también tenemos obviamente una responsabilidad además con las descargas que hacemos al medio ambiente y obviamente las emisiones que nuestros sistemas generan en materia de generación de gases de efecto invernadero o las plantas cloacales en materia de generación de gas metano. Luego hay que conocer ese riesgo y luego gestionarlo. Y como les decía, bueno, desde el punto de vista de los servicios de agua y saneamiento, tenemos los impactos de desastres de cambio climático que se vienen acentuando, como las inundaciones, obviamente, y por el lado de la responsabilidad, la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, que nosotros le pegamos por los dos lados a los riesgos de cambio climático, por el lado de adaptación y por el lado de mitigación. Y en ese sentido, digamos, pues, lo que nos lleva en el sector es a mejorar la información sobre los impactos de cambio climático, mejorar los modelos de predicción sobre los comportamientos de sequías e inundaciones que pueden afectar la infraestructura y afectar la sostenibilidad de los servicios, incorporar en los diseños de las obras las medidas necesarias para mitigar esos posibles impactos, ¿no? O sea, esto es darle la altura necesaria a las plantas de agua potable, a las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, generar las defensas, diseñar las cloacas para hacer un uso eficiente de la energía. Agua y saneamiento es uno de los principales consumidores de energía en general, como una industria a nivel, en todos los países, ¿no? No solo en Argentina, más en Argentina, donde es un país plano, donde es necesario bombear el agua del río y después bombearla en la cloaca. Entonces, todo lo que hagamos en materia de eficiencia energética le pega muy duro a las metas de cambio climático en el país. En ese sentido, digamos, el banco ha venido apoyando al país en el desarrollo de modelos de cambio climático. Se hizo un estudio que trató de bajar a nivel regional las proyecciones de cambios de temperatura y disponibilidad de agua a nivel nacional con unos estudios de caso piloto en el Colorado y en el Bermejo sobre cómo regionalmente esto se traduciría en disponibilidades de agua. Y esas proyecciones pues lo que muestran es que en general los problemas de sequía se van a concentrar mucho en la Patagonia y en el Cuyo, pero las inundaciones por el contrario se van a dispersar de manera generalizada por todo el territorio, o sea que va a haber un problema muy grande a futuro si no se mejoran, digamos, los patrones de mitigación de los efectos del cambio climático. Adicionalmente, digamos, es necesario trabajar en la gobernanza del agua, como comentábamos actualmente. El agua es un bien para el desarrollo económico, es un bien que utilizan distintos usuarios, la agricultura, la generación de energía, obviamente el consumo humano, y la gobernanza del agua futuro va a ser prácticamente una diplomacia del agua. Es necesario generar instrumentos de concertación para manejar el agua, y porque cuando se haga más tenso las relaciones para el uso del agua, se van a generar problemas de disponibilidad y de conflicto entre provincias, entre usuarios, etcétera, etcétera. Hace unos años, con coordinación con la OECD, hicimos un estudio sobre la situación de la gobernanza del agua en Argentina, también con unos casos pilotos en Mendoza, en Santa Fe
AISA misma para el tema de agua y saneamiento específicamente, cómo le pegaba el tema de gobernanza a los servicios de agua y saneamiento, pero también con una mirada obviamente de recurso hídrico más general. Luego es necesario fortalecer las capacidades, obviamente, de las autoridades del agua, de los prestadores de los servicios de agua y saneamiento, pues para manejar e incorporar de manera adecuada en la planificación, en los diseños, en la inversión, los impactos del cambio climático. Y por último, y como antes lo decía, lo más difícil, conseguir los recursos. Pero ahí también hay muchas oportunidades, hay muchos fondos climáticos, muchos instrumentos que se están desarrollando a nivel internacional para apoyar ese esfuerzo de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, y ahí agua y saneamiento y residuos sólidos son dos agentes jalonadores de recursos con un potencial muy grande. El G7 acaba de constituir un fondo de 600 mil millones de dólares para apoyar proyectos de infraestructura, ya no solamente preinversión, que ayuden a los países a cumplir las metas de mitigación y adaptación, y agua y saneamiento pues va a ser un receptor grande. Y también Estados Unidos constituyó otro fondo, 600 millones de dólares, mucho, mil veces más chico que el otro, pero para apoyar proyectos que mitiguen la generación de metano. Y nuevamente, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, en la misma construcción de las cloacas, y el cierre de botaderos a cielo abierto puede ser un sector que pueda abandonar recursos de ese estilo. Pero hay otros instrumentos desde el sector privado, desde otros organismos, con temas de acceso a fondos climáticos. Hay que preparar los proyectos de manera que cumplan las condiciones que exigen estos instrumentos. La emisión de bonos también temáticos en materia de cambio climático. Seguros paramétricos es otra posibilidad. Hay la manera, hay forma de asegurar la infraestructura para este tipo de riesgos. En el Caribe estamos es más desarrollando una con apoyo del Banco para todos los países del Caribe, para protegerlos contra los riesgos de huracanes. Ahí hay un tema, y es que las aseguradoras trabajan con seguros paramétricos, y el parámetro es la intensidad del daño. Donde hay riesgos que son parametrizables, como los huracanes, son categoría 1, 2, 3, 4, los temblores, que son en la escala de Richter. En cambio, en sequías e inundaciones todavía no hay un parámetro, y estamos viendo de qué manera desarrollar instrumentos que le permitan a las aseguradoras objetivizar el riesgo y obviamente después responder de manera adecuada con el instrumento financiero. Y otro tema muy interesante son los créditos de agua, que se han venido desarrollando muchísimo a nivel internacional. Hay empresas que están actuando de broker en el mercado, consiguiendo empresas que quieren espiar su culpa de usar mucho el agua, dándole plata a proyectos, usuarios, etcétera, que ahorren en agua. Entonces, yo necesito producir más agua en Europa o en un país desarrollado, pago por esa agua en Latinoamérica a usuarios como empresas de agua o agricultores, que reduzcan el consumo de agua, y obviamente al pagar por esa agua, estas empresas pueden invertir en hacer un uso más eficiente de su recurso. Así es que hay muchos riesgos, pero también muchas oportunidades en nuestro sector. Gracias, Henry.